señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Bueno, lo prometido es deuda. Hoy conversaremos con un intelectual, reconocido teólogo, impulsor, propulsor de la teología de la liberación en América Latina, reconocido por su pensamiento, por sus escritos, porque ha estado muy cerca de la izquierda latinoamericana. Fray Beto, un dominico que viene desde Brasil, estará en nuestro programa del día de hoy, tal como les habíamos prometido. Es una conversación diferida. Antes conversaré con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. ¿De qué están muriendo los dominicanos? Dice que el tema de la cardiología es vital en los padecimientos que está sufriendo nuestra población. Y por supuesto, ver cómo afecta esta área de la salud, la huelga que en este momento, la paralización de servicios que existe contra una de las principales ARS de República Dominicana. Yo hago el cambio a esta hora de la mañana. Cuando regrese estaré con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología y posteriormente con Fray Beto.